invitados. How did you realize that the ribosome was a mechanism of defense for antibiotics? Well, this was been known by others for decades. I wasn't paying attention to that when I was, my focus was on understanding how DNA is copied into DNA and DNA into RNA, and RNA into protein. And then finally we worked on the ribosome, the RNA to protein stage. But then we realized that, I realized that, oh, this is a major antibiotic target, and then we started studying it. And how is it is possible nowadays to research, for example, what you are doing, and work at the same time with the pharmaceuticals that create those antibiotics? Well, to be honest, I don't do anything at all day-to-day with Ribex Pharmaceuticals. I and a few of my colleagues were important in starting the company 10 years ago, and we had to do some effort to gather the right people to start it and get them in the right direction. And then we provided them through the university with information that would help them get started. In a conference in Madrid, you say that it's very difficult to pharmaceutical to create new antibiotics that cure or heal people because they do drugs, so people could need them. Is that true? Is that what you think? Well, sometimes a little politically incorrect in what I say. Maybe I shouldn't be saying these things. But no, I think pharmaceutical companies are interested in making a lot of money, of course. And if you have a drug like Lipitor that everybody has to take for a very long time, and it's multi-billion dollars a year, this is a good business plan to have those. Whereas antibiotics have the characteristic that they, when they're effective, they cure patient within a couple of weeks. So you don't make as much money. One question that it seems of interest is if you can make us a comment about the role of the state in your case, in your country. ¿Nos podrías avanzar un comentario sobre cuál crees que debería ser el rol del Estado respecto a las políticas de producción de nuevas drogas y de nuevos antibióticos para la cura de enfermedades infecciosas? Very high. Could you make a comment about the relationship between the politics of the state and the pharmaceutical companies and the production of chemicals or antibiotics for treating diseases? Well, this is an area with which I'm not very familiar. Bueno, en realidad esta es un área con la que no estoy muy familiarizado. Creo que la mayoría de las empresas farmacéuticas se manejan con sus propias metas para producir para el mercado. No creo que el gobierno de Estados Unidos tenga demasiada influencia sobre el rumbo que deban tomar, salvo que la producción tiene que ser adecuada y pasar las pruebas de seguridad para su uso. Being safe for the public to use. The problem that's existed, el problema que ha existido, creo, en las principales empresas farmacéuticas es que han decidido que no harán determinados antibióticos porque no los consideran importantes para ellos. Y sería muy productivo que cambien de parecer. Esto es un problema grave. But are those trials carried out by the companies or tried but carried out by? Pero estas pruebas pueden ser hechas por las empresas o por las universidades. No, the universities aren't really involved in that. Actually, this is far too complex, in my opinion, for universities. Las universidades están involucradas.
Pero creo que es muy complejo, ya que la sofisticación que se necesita es realmente enorme. Y solo están involucradas las que tienen relación con los hospitales, donde se realizan las pruebas. Pero son las empresas las que se relacionan con los doctores que llevan adelante las pruebas. Escuchamos hace unos meses sobre la creación de un nuevo instituto en el sistema de, nacional de institutos de salud de los Estados Unidos, que se llama algo así como Instituto de Investigación Translacional. ¿Está funcionando ya ese instituto en este momento? I've heard about that. I think it may have started already. I'm not sure. Creo que sí. De todos modos, en mi opinión, no estoy de acuerdo con esta clase de acercamientos, porque creo que hay que comenzar con el punto A, comenzar desde el principio, y después ver si funciona. Porque la mayoría de las grandes cosas que son realmente importantes se resumen en descubrimientos básicos, y nadie tiene la menor idea cuáles pueden ser las consecuencias. Quizá uno puede tomar algo del conocimiento básico y aplicarlo un poco más rápido. Puede ser de ayuda, pero soy un poco escéptico por el momento. No, yes. But in any case, it should be some kind of institutional De todos modos, debería haber algún tipo de relación entre las universidades y la industria. Es un problema que no debería estar en manos de los investigadores, sino en manos de las instituciones que deberían hacer estos arreglos. Bueno, en la mayoría de las universidades de Estados Unidos hay una oficina de intermediarios entre los laboratorios de investigación y los descubrimientos patentables, que interactúa con las empresas. Esto ocurre, pero es solo un acuerdo formal entre las empresas y los laboratorios. Tom, muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo este programa de los invitados. Esperamos que nos visite en el futuro cercano y podamos nuevamente tener una conversación en este programa de los invitados. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de los invitados y esperamos que nos visite nuevamente en el futuro cercano y podamos nuevamente disfrutar de su compañía acá y de sus expresiones acerca de la evolución de la ciencia básica, la ciencia aplicada y estas peleas contra las enfermedades infecciosas emergentes. Muchas gracias por todo.